bandera de la Comunidad de Madrid. Eso es tremendamente difícil de hacer. Bandera de la Comunidad Valenciana no ha salido. Es muy difícil. Bandera de España. La bandera de España ha salido muy bien. Thank you.
Sensacional. Impresionante. Gina. Espectacular, por Gina, favor. Barbaridad. Valenciana, Academia de Valenciana. Gina. Espectacular. La musicalidad de la canción, la intensidad, la emoción, porque tengo una cosa que más pero ella está plorando. Bueno, yo os puedo asegurar que a mí me encanta la pirotecnia y que entiendo un poquitín de estas cosas y que la mascletá no tiene un pero. El único pero que se le puede dar es que está hecho en un sitio abierto. Porque en un sitio cerrado, como se hace en Valencia, en la plaza del ayuntamiento, pues suena muchísimo más fuerte. Esto yo estoy convencido que no va a ser, esto es histórico ya, desde Tierno Galván, Carmena, que precisamente de derechas no eran, pues ya querían llevar una mascletá a Madrid. Todos los alcaldes de Madrid, de la democracia, todos han querido llevar una mascletá a Madrid. Al final no se ha conseguido. No hace falta publicitar a Valencia las fallas, pero nos viene bien a todos, a Madrid, y le viene bien a todo. Esto es una industria que da un montón de trabajo, crea un montón de puestos de trabajo. Esta gente es lo que estos son, todos son pirotécnicos. Ellos son los que han fabricado los petardos, estos que han salido. Y nada. Lástima que se haya politizado tanto, porque habría ido muchísima más gente. El sitio es precioso y que tranquilos, que los animales, pues sí que es verdad que les afecta al oído, igual como al ser humano, pero que no, no le va a pasar nada. Dentro un rato los patos, mañana los patos estarán ahí, los perros estarán ahí, nada. Y bueno, que el sitio es precioso, al fondo se ve el Palacio Real, la Catedral. El sitio es precioso, el Manzanares. Bueno, yo me acuerdo de cuando el Manzanares directamente era una acequia llena de basura. Bueno, se recuperó el Manzanares y bueno, que esto no implica nada, nada a nivel ecológico. Chorradas, tonterías, bobadas y ya está. Y nada, es muy bonito. Aquí abajo se ven los dos, la televisión madrileña y la televisión valenciana, pues que lo han retransmitido en directo. Y nada, y también deciros que para la Fallera Mayor de Valencia, pues este ha sido su primer acto oficial. Y que a partir del día 1 de marzo, todos los días hay mascletá en Valencia, en la plaza del ayuntamiento. Y por cierto, lo que ha costado la mascletá, que tanto van diciendo, para ti es un regalo. Prácticamente es un regalo, pero un regalo, porque en Valencia no se echa tanto, porque el sitio es cerrado, simplemente caerían los edificios, así de fácil. Que el lugar lo ha elegido, pues me imagino que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, y por eso, pues por eso se ha hecho ahí, ya está. Si hubiera podido hacer en otra parte, pues posiblemente, pero que no hacía falta tanta historia. Ya está, ya ha pasado. La mascletá, yo estoy seguro de que esto, aparte de ser una cosa histórica, de ser un momento histórico, que no va a ser la primera vez que en Madrid se haga una mascletá. A Madrid le va a venir muy bien para el turismo. A Valencia le viene muy bien para la industria pirotécnica, y a nosotros también nos viene bien, y nos viene bien a todos. Y si aquí no hubiera, no se hubiera metido la política, os puedo asegurar que esos espacios que quedaban vacíos, eso hubiera estado repleto de gente. Pero en fin, cuidado mucho, y que esto es un momento histórico y que vais a ver que no va a ser la primera vez. Es más, va a suceder más veces. Por cierto, de las cosas que estaba escuchando yo por la televisión valenciana, es que los trenes iban todos llenos.
que han puesto, han reforzado los trenes. A ver qué dicen en las noticias más tarde, en las televisiones privadas y en otras televisiones. Y además, esto, podéis estar seguro que esto se verá en todo el mundo. Y más después de la polémica. Los polemistas, es decir, la ultraizquierda, ha conseguido que esto, pues, se vea en todo el mundo. Así que le ha hecho un favor maravilloso a Madrid y a su turismo, y al turismo de Madrid, a la industria pirotécnica de España, de Valencia, y nada, y ha hecho un favor, pues, mira, queriendo hacer lo contrario, pues eso, contamina más el Falcon que esto, pero infinitamente más. En fin, que esto, pues, me imagino que lo colgaré ahora. Un abrazo a todos y que disfrutéis. A ver esto cómo se para. Mira, aquí está diciendo en la Plaza Mayor. Este hombre está diciendo que en la Plaza Mayor. Está diciendo que en la Plaza Mayor por una razón muy sencilla. Porque eso tiene que sonar. Tiene que retumbar. Que resonar en todas partes. Por eso aquí no ha sonado igual como suena en Valencia, porque se ha hecho en un lugar muy abierto. Muy abierto. Pero claro, este hombre, pues, que es un señor muy famoso de Seguridad Social, un grupo musical muy famoso de los 80, pues nada, pues este hombre pues entiende perfectísimamente del mundo de las fallas y entiende más que tal vez. Por eso pide un sitio cerrado. Como la Plaza Mayor, el problema es, si montas la mascleta en la Plaza Mayor, ¿desde dónde la ve la gente? Esa es la historia. Es que es un problemón. Gracias. La gente me imagino que alucinando. Bueno, voy a ver si sé colgar esto. Gracias y hasta luego.